Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, sí, sí se le escucha. Hola, buenas noches a todos. Ahí se están conectando ya. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenidas. Y bienvenidos. Ya solo un minutito, vamos a esperar para que se terminen de incorporar los demás, para que podamos iniciar la clase número 5. Hola. Hola, buenas noches a todos. Solo estamos dando un minuto para que se conecten los demás. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Hola, hola, dígame. Respecto a los laboratorios, ahorita solo el primero, ¿verdad? ¿Mande? Respecto a los laboratorios que aparecen en la plataforma. ¿Sí? ¿Cuál es la consulta? Hay dos. Esos dos serían. Sí, todos los que le aparezcan en la plataforma son para que los desarrollen. Lo único que hay algunos que ustedes tienen que ir esperando a ver el contenido, ¿verdad? Para poderlos desarrollar. Ah, vaya, vaya. Gracias. Bueno. Hola, buenas noches. También tengo otra pregunta. Dígame, Fernando. ¿Era hasta ahora o hasta mañana que teníamos para terminar lo de la plataforma? Fíjese que como nos atrasamos una clase, ayer vimos la última de la sección 1, entonces creería que todavía hoy pueden entregar el laboratorio. Vaya, perfecto, sí, porque no estuve en la clase, entonces no lo pude terminar, pero sí, ya lo leí. Pero entonces creería yo, no sé si... No lleva mucho. Bueno, por lo menos yo los he abierto y no veo horario ni para cerrarse. O sea, no veo, yo como, pero no sé cómo lo ven ustedes como participantes. Yo no lo veo con horario ni con fecha límite. No sé si a ustedes les aparece así con fecha límite y con horario de entrega. No aparece así. No aparece. Ah, pues no aparece, no se preocupen. Pero sí tenía como la duda porque como a veces sí son bien estrictos en el sentido del día, ¿verdad? Por lo menos el día. Sí, si no le aparece con horario y fecha, no creo que haya problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando es en Classroom, sí tiene para entrega con fecha y hora, si el docente lo pone, ¿verdad? Igual que en el aula virtual, por ejemplo, en el aula virtual que yo ocupo de la universidad, si el docente pone una restricción de entrega de horario y fecha, sí se cierra el portal, digámoslo así, ¿verdad? Pero si en este caso no hay fecha de entrega, porque eso sí ya lo habilitaron de parte de la empresa, entonces no creería yo que hay problema. Pero si gusta, voy a hacer la consulta, Fernando. Perfecto, igual ahorita después de la clase voy a poner a terminarlo. Ajá, y ya voy a hacer yo la consulta a alguien de la compañía para ir viendo si es necesario que entreguen hoy, ¿verdad? Y les aviso por el WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. En el caso de que, bueno, yo estoy también con inglés y ahí sí, porque en la primera semana de trabajo exigen que uno haya cumplido por lo menos hasta la segunda sesión de 5 que hay. Ah, okay. Entonces, irán a trabajar así con marketing también. Quizás, entonces ya voy a hacer la consulta por WhatsApp a la persona que me atiende a mí de la compañía. Y ya les voy a hacer ya les voy a conseguir esa información, porque en este caso son 4 secciones, ¿verdad? Y ahorita ya terminamos la 1 y vamos a comenzar la número 2, digámoslo así, ¿verdad? Ajá. Por eso. Otra pregunta que tengan por ahí, ahorita que estoy yo metida en la plataforma. Solo serían 5 preguntas, ¿verdad? Nada más, no. Porque no veo que me salga nada más ahí. ¿De qué? ¿Del laboratorio 1? Ajá, sí, sí. Ahorita le confirmo, permítame que estoy entrando a la plataforma.
En el laboratorio 1 le aparece que es marketing, selecciona el ítem que contiene el significado de cada una de las 4 P de marketing mix. En la 3 dice el marketing digital se utiliza en canales de promoción y distribución de ventas tales como, hay una número 4, una número 5, sí, solo 5 aparecen y le tiene que dar enviar. A ver, ya pero, pero solo me aparece un laboratorio de la sección. No me aparecen dos, que por ahí escuché que alguien dijo que eran sí, es que dos. Cuando, sí, yo cuando me metí me aparecía laboratorio dos, pero ya lo vi y ese sería el de la segunda semana. Ajá, de la sección dos. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Sí, correcto. Sí. Bien, bien. Gracias. Entonces ya estamos ahí. Claro, hoy estamos en la sección dos ya. Ahorita vamos a comenzar, permítanme. Ahí estamos. Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales, pero antes voy a pasar a asistencia rapidito. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre, por favor. Adriana Marcela Enríquez Morales. Adriana Marcela Enríquez Morales. Ana Concepción Ramírez Hernández. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Alejandra Priscila Orellana Cortés. Alex Giovanni Miguel Garay. Alex Giovanni Miguel Garay. Dina Verónica Moss de Argueta. Presente. Fátima del Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz de Valdés. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Iris Marina Cabrera de Ramos. Presente. Presente. No podía conectar el audio. Francisco. Sí. Ok, Iris, ya la escuché. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Buenas noches, presente. Jorge Armando Guzmán Mejía. Buenas noches, licenciada, presente. Buenas noches. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. José Oscar Chávez Domínguez. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Buenas noches, presente. Lisette Estefanía Criollo Guzmán. Lisette Estefanía Criollo Guzmán. Presente. María Berenice Rodríguez de Saldaña. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Buenas noches, presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente, presente. Susan Georgina Sánchez Cestona. Susan Georgina Sánchez. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Víctor Manuel Argueta Calderón. Wilber Rolando Torres Bonilla. Presente, Víctor Manuel Argueta Calderón. Gracias, Wilber. Xenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente.
Bien, hay varios que no me contestaron. Una vez lo voy a llamar otra vez. Hola. Alejandra Priscila. Licenciada. Voy a llamar una vez más a los que no me contestaron. Alejandra Priscila. Alex Giovanni. José Oscar Chávez. María Berenice. María Berenice. Merlin Denise. Susan Georgina. Presente. Víctor Manuel. Presente, Víctor Manuel. Ok, bien. Gracias. Ya vamos a comenzar. Bien, hoy sí, vamos a comenzar ya la clasecita. José Chávez. Aquí estoy. No me contestó, lo llamé varias veces. Sí, yo sé, tengo problemas con el micrófono. Ah, ok, vaya. Sí, discúlpeme. Ahí estamos, no hay problema, ya le puse la asistencia. Ok, gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada, yo voy entrando, pero no sé si ya me mencionó, presente, sí, Alex. Sí, ya lo mencioné también. Ahorita, vaya, con la duda que están haciendo en el chat, acuérdense que mientras no terminen todos los laboratorios, la barra les va a ir avanzando según como ustedes entreguen los laboratorios. ¿Verdad? Entonces, si les aparece todavía la barra bajita, es porque falta que realicen otros laboratorios en la plataforma, para que no se preocupen, ¿verdad? Por eso. Bien, vamos a comenzar. Hoy sí, buenas noches. Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales. Y vamos a comenzar hablando un poquito de lo que quedó pendiente ayer, a ver qué lograron investigar. Hay una sesión de la otra semana, una clase completita donde vamos a abarcar todo lo que es email marketing y otra donde vamos a abarcar todas las métricas de email marketing. Hoy vamos a ver el uso de las redes sociales y vamos a comentar un poco de Buyer Persona para ver qué leyeron, pero también hay una sesión de la otra semana en donde lo vamos a ver con amplitud. Y ahí mismo hay una parte donde vamos a ver también el comportamiento del consumidor de manera completa, por eso es importante que veamos qué encontraron del proceso de compra. A ver, ¿quién quiere participar? Y me dicen de qué encontraron de Buyer Persona o qué encontraron del proceso de la compra. Vamos a ver, le doy la palabra a José Arturo primero. Cuéntenos, ¿qué encontró José Arturo? Bueno, buenas noches de nuevo para todas y para todos. El Buyer Persona es como, es una imagen, es un personaje ficticio que se crea con la finalidad de personalizarlo en cuanto a la investigación que se ha realizado del mercado. Sería como, sí, un personaje ficticio sería la palabra más sencilla para poderlo mencionar. Y a esto, pues ahí se le va abonando algunas características tales como su edad, su trabajo, su geolocalización, etc. Ok, excelente. Vamos a ver, Carla Verónica. Yo investigué el buyer persona, que así como dijo mi compañero José, es un personaje o también una representación semificticia de un consumidor ideal para una marca, la cual la construyen a través de información demográfica, las necesidades que ellos tienen, las motivaciones, entre otras cosas. Como una forma de segmentar, digamos, ¿verdad? Un cliente ideal, dijo por ahí la palabra. Muy bien, excelente. A ver, voy con Melissa Lisset. Muy buenas noches. Lo que yo investigué acerca del buyer persona es básicamente una representación física, como lo han dicho todos, ¿verdad? Que es semificticio, pero creo que el concepto se engloba más que todo en sí del cliente ideal para una empresa, pero esto es muy diferente a lo que es el público objetivo. Entonces, a lo que es la segmentación como tal, ¿verdad? Exacto. La buyer persona siento que tiene características más específicas. Sí, porque es que es el ideal, lo que quisiéramos, ¿verdad? Que fuera. Gracias. Vamos a ver, Fátima del Rosario. Pueden ir bajando la mano los que ya participaron. Algo que investigué sobre el buyer persona y como lo decía anteriormente la participante,
es que formulan el perfil de un cliente ideal, formándolo así como qué es lo que le gustaría ver del contenido de un negocio, cuáles son sus intereses, qué es lo que más le agradaría. Entonces todo se basa en ello. Incluso estuve leyendo que hay diferentes tipos y que uno hasta puede ser como negativo hacia la empresa. Y en las etapas de la compra, la verdad me aparecieron varios resultados, pero el que más me aparecieron fueron las 4 etapas, que una es el aprendizaje y descubrimiento, la segunda podría ser un reconocimiento del problema, la tercera consideración de la solución y la cuarta decisión de la compra, que yo lo consideré como que fuera un tipo de investigación, que para todo desde un inicio, para saber si es una necesidad, si me tendrá algún beneficio o si es solamente un deseo. Más o menos por ahí le tenía la idea yo. Tiene apagado el micrófono. Vamos, estamos bien cerca, Fátima, pero ahí vamos a, ya vamos a escuchar los demás porque sí son 5 etapas. Vamos a ver, Fernando José, cuéntenos usted qué encontró. Hola, buenas noches. Sí, como ya lo han dicho todos, es ese perfil ideal, pero me llamó mucho la atención que muchos autores hablan de esa buyer persona y ellos dicen que debemos de empezar a descubrir cuáles son sus puntos de dolor o cuáles son aquellas necesidades que nuestra empresa va a cubrir. Y partiendo de ahí, pues este se va haciendo parte de ese idealismo, de ese cliente que va a ser fiel para la marca. Y claro, como usted lo decía, es parte de un proceso de segmentación y es parte, pues realmente lo dicen, sí es ficticio, pero en realidad entre más cercano sea o más contacto tengamos con él, va a ser mucho mejor para poder pues llevarlo a que entre en nuestro proceso de compra. Y sí estuve leyendo sobre ese mismo proceso y son 5 etapas, iniciando por la necesidad, ¿verdad? Que es ese surgimiento de la necesidad de compra y pues hasta el final que llegamos a la evaluación, ¿verdad? Post compra, ¿verdad? Donde como consumidores evaluamos lo que hemos hecho, el producto, la experiencia también y todo esas fases que lleva este proceso. Ok, excelente. Vamos a ver, Sandra Amelia, ¿quería aportar algo? Sí, igual que mis compañeros, pues yo investigué y lo mismo trata de que esta persona, pues este cliente se basa en el comportamiento y las características de este para que pueda ser motivado por los objetivos, retos y preocupaciones que pueda tener en el transcurso de la compra. Eso nada más aportar. Ok, excelente, Sandra. Vamos a ver a alguien que quiera aportar un poquito más acerca del proceso de la compra. Acerca del proceso de la compra. ¿Qué leyeron de las etapas? ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron? Por aquí hay varios comentarios en el chat bastante interesantes. Miren, acá pone, vamos a ver, pone por acá Miriam Bonilla. Miren qué interesante. Existen personas negativos que consisten en las personas que no queremos como cliente. Como estudiantes que solo quieren información de un segmento como aprendizaje, más no para una compra, dice. Carla Verónica dice, son 5 etapas, dice. ¿Cuáles son? Representaciones, consideración, decisión, compra y postventa. A ver, ¿alguien más que quiera aportar algo al proceso de compra? Gracias a los que están participando en el chat también. Vamos a ver qué más leímos del proceso de la compra. Para comprender un poco el comportamiento del consumidor. Bien, como decía por ahí Fernando y también Fátima del Rosario, que son las que nos hablaron un poquito de esto, son 5 etapas, ¿verdad? El primero es el descubrimiento de la necesidad, como decían por ahí, en donde vamos a ir poniéndolo en la práctica, en donde el cliente detecta que necesita el producto. Hablemos de unos audífonos. Cuando todo esto empezó, de la pandemia, ¿verdad? La mayoría de gente que iba a recibir o dar clases virtuales detectó que había una necesidad, aparte de tener un internet un poquito más veloz, ¿verdad? De que tenían que tener unos audífonos
para escuchar mejor, para que lo oyeran mejor. Yo de hecho tengo los míos, lo que pasa es que ya a esta hora ya los tengo descargados, ¿verdad? Porque paso todo el día en esto, por aquí están. Pero antes de estos tenía otros que eran de cablecito, que no tenían micrófono. Entonces ahí comenzó mi primera necesidad, ¿verdad? Mi primera etapa, que detecté que necesitaba unos audífonos que tuvieran un micrófono inalámbrico, que me pudiera yo parar de esta silla, porque paso todo el día dando clases, entonces me pongo a caminar aquí en el aula que he montado en mi casa, ¿verdad? Porque de repente no aguanto estar sentada tanto tiempo. Entonces, la primera etapa la viví detectando que necesitaba unos audífonos. La segunda etapa comenzó en la investigación, cuáles eran los mejores, los que más me iban a ser funcionales para mis necesidades y que tuvieran un precio que estuviera pues ad hoc a mi presupuesto, ¿verdad? De ahí venía la tercera, cuando ya fui a investigar a varios lugares, tanto en internet como en tiendas físicas, vino la tercera etapa, que es la evaluación, ver en realidad cuáles de todos los lugares que yo había investigado de verdad cumplía con todo lo que yo necesitaba, ¿verdad? Hablando de ubicación, donde los iba a comprar, dinero y uso, ¿verdad? Que realmente cumpliera con lo que necesitaba de uso, que me escucharan bien, que tuviera Bluetooth, que fuera inalámbrico, que tuviera el micrófono y que me pudiera parar, ¿verdad? Cuando yo lo andaba buscando inalámbrico era porque ya no quería el cable. Y de ahí viene la etapa que ya encuentro el lugar después de que evalúo cuál es el mejor, me decido a la compra. Esa es la cuarta etapa y decido comprar. Y ya la quinta es una etapa de reflexión, una etapa en donde el cliente, si de verdad el producto, cuando ya lo probó, no cumplió con algo, el cliente entra en una etapa de reflexión que es el post-compra, en donde el cliente piensa, que es lo que no debemos permitir, que el cliente piense en si en realidad hizo bien en comprarlo o no. Y no porque me va a llegar a pedir una devolución, ¿verdad? Porque sabemos que hay políticas en que no vamos a devolver, ¿verdad? Sino porque cuando el cliente entra en una reflexión negativa, este cliente no me vuelve a comprar y este cliente no me recomienda con nadie porque se arrepintió de comprar. Ahora ahí es donde entra como el trabajo del vendedor, ¿verdad? Porque el vendedor también tiene un proceso. En lo que el cliente está en ese proceso, esas cinco etapas, el vendedor está en su mundo haciendo el proceso de la venta, que son seis pasos. Y en el sexto paso del proceso de la venta está el postventa. Y el postventa es para que el vendedor le llame al cliente en el momento que el cliente está en su postcompra, le llame para saber cómo se siente con el producto, si le fue funcional, si se sintió a gusto, aunque sea para hacerle una encuesta de tres preguntas. Tiene que entrar el postventa para que el postcompra no se haga un postcompra negativo en el cliente, porque lo que queremos es que este cliente vuelva a comprar, se fidelice y lo que es mejor que nos recomiende y más clientes vengan a comprar, ¿verdad? Entonces ahí están las cinco etapas puestas en un ejemplo práctico y verídico, porque realmente me pasó con los audífonos. Ahora, acá dice Fernando, reconocimiento de la necesidad, identificación de alternativas, correcto, evaluación de las alternativas, la decisión de compra y el comportamiento post-compra. Ahí están las que les acabo de decir. Aunque dice estas etapas pueden cambiar en una compra digital porque hay más puntos de contacto, el feedback que recibimos, correcto. Vamos a ver qué más pone. Melissa dice, la última fase me llama mucho la atención, ya que la relación de marca y cliente no termina solo con la compra, sino más bien comienza, correcto, la fidelización, y donde el cliente comprueba si el producto cumplió en responder a sus necesidades, correcto. Y miren que el post-compra y el post-venta están como de la mano, ¿verdad? Aquí la idea es como en el que el vendedor, ya después de tantos años de dedicarse a eso, se vuelve tan astuto de decir, este es el momento en que le tengo que hablar al cliente para ver cómo se siente. Y usted justo está en ese post-compra de decir si se arrepiente o no se arrepiente. Normalmente hay muchos post-compra positivos porque, y cuando son compras digitales, está la forma como del desahogo también, ¿verdad? Si usted no le gustó, ¡pah!, pone una reseña en el Facebook o donde lo compró en la tienda o en el marketplace o ahora tantas páginas de ventas que si usted queda mal con un cliente se lo hacen pedazos en la página, hasta ponen su copy page de su perfil, no le compren a este, dicen, y bien feo, o sea, hay que cuidarnos mucho. Y justamente hoy vamos a ver el tema del uso de las redes sociales.
¿por qué son tan importantes, verdad? A la hora de hablar de marketing digital o a la hora de hablar de marketing. Ahora ya no se puede hablar de marketing si no se habla también de las redes sociales. Entonces, creo que las etapas quedaron claras y las vamos a abordar con más amplitud cuando ya toque el comportamiento del consumidor. Entonces, ay, perdón, Fernando había escrito algo más, quiero ver. Con las compras online. A mí en algunos productos, no en todos, hay algunos que tengo mis reservas y mejor no los compro precisamente para evitar esas malas experiencias. Bien, quiero ver, vamos a compartir pantalla y vamos a ver rapidito para que nos alcance estos 35 minutos el uso de las redes sociales. Ya están viendo la pantallita, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver el uso de las redes sociales y vamos a comenzar hablando pues de la relación del marketing digital y las redes sociales. ¿Cómo es la relación que tienen o cómo es por qué se unen o por qué hoy van de la mano? Todo eso lo vamos a platicar en la clase de ahora. Miren, la presencia en internet es una condición ya indispensable y lo decíamos ayer, está bien marcada hoy en día y lo decíamos ayer, ¿verdad? Que de nada servía tener una computadora último modelo si no teníamos internet para usarla, ¿verdad? Entonces, el éxito de muchas, digamos, empresas o de muchas redes sociales de ahora en día dependen de que hagan como uso de un buen uso de ellas por medio de buenas estrategias de marketing digital y que se apliquen en las redes sociales. Entonces, la relación entre estos dos elementos es un tema de que es bien actual, es decir, el marketing digital ya va relacionado con las redes sociales. Hay una diferencia de conceptos, sí hay una gran diferencia de conceptos. Ayer vimos el concepto del marketing digital. El marketing y las redes sociales vienen siendo como dos disciplinas que sí están relacionadas, pero que tienen algunas diferencias. Sí van de la mano, pero se trata de cosas diferentes. Veamos entonces o recordemos bien cuál es la definición que dijimos del marketing digital y vamos a ver la definición de las redes sociales para que entendamos bien cuál es la diferencia, pero por qué se relacionan. Entonces, vamos a dar un concepto también nuevo de qué es el marketing digital. Podemos entender marketing digital como la ciencia, digámoslo así, o disciplina encargada de la promoción y no necesariamente publicitaria, ¿verdad? De una marca o cliente a través de los diferentes canales digitales que tengamos con nuestra disposición, sino más bien la encargada de la promoción, independientemente qué es lo que se necesite como comunicar, ¿verdad? Entonces, dentro del marketing digital encontrábamos varias subcategorías o tipos y de las que hablábamos ayer era del email marketing, pero también hay otra categoría que es el marketing de buscadores, que creo que lo hicimos mención también ayer que hablamos del marketing digital, el marketing relacional también, el social marketing y el mobile marketing. Entonces, estas subcategorías van de la mano, digámoslo así, del marketing digital. Ahora, es importante que vamos a ver, como les digo, una sesión completita del email marketing, que es el que más se utiliza y de las métricas que este tiene. Pero también tenemos que saber qué son las redes sociales, ¿verdad? Porque muchas personas tenemos como el concepto de que las redes sociales son el Facebook y que es para estar socializando con los amigos y viendo las fotos de mis amigos y metideando con lo que lo suben mis amigos y yo subo otras cosas más chéveres y ahí a ver quién sube fotos mejores, quién anda en mejores lugares y no es eso. O sea, las redes sociales no es solo eso. Entonces, las redes sociales ahora, y por eso es que vamos a hablar del uso, porque como estamos relacionando con el marketing digital, lo que queremos es que sirva para que podamos trabajar, ¿verdad? O sea, por eso nos metimos a estudiar esto, porque queremos que nos sirva para trabajar, para nuestras empresas, para nuestros negocios. Entonces, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales son un tipo de canal digital en el que encontramos y podemos interactuar con usuarios.
si lo estamos diciendo bien formal. No es solo para estar hablando con mi amigo y ver las fotos que sube mi amigo y las que yo subo. Ya es un canal digital. Nos vamos a centrar en que lo queremos en pensar en las empresas, en el trabajo que tengo, en el emprendimiento, en mi negocio. Entonces, como estoy pensando en mi negocio, tengo que ver las redes sociales como un canal digital que me permite interactuar con todos mis clientes que me busquen. Son beneficiosas para las marcas porque se presentan como escaparates de sus productos o servicios. Es decir, viene siendo como la forma más rápida de tener una tienda online. ¿Ya? La más rápida, claro, si ya después usted quiere hacer una página tipo el Super Selecto, lo puede hacer, pero tiene que empezar por algo, ¿verdad? Porque no vamos a invertir en una página web que necesita mantenimiento si no tenemos todavía como ese posicionamiento. Entonces podríamos empezar con las redes sociales para lograr un posicionamiento de marca. Es súper beneficioso porque se presentan como esos escaparates. Entonces, de forma que el consumidor puede apreciar los beneficios e incluso decidirse a comprar solo viendo su página, ya sea que usted ocupe Facebook, Instagram, que ocupe TikTok, que ocupe anuncios en YouTube, dependiendo de lo que usted ocupe. Bueno, de hecho hay muchos que se promocionan en YouTube, pero siempre abajo dice suscríbase a mis redes sociales, ¿verdad? Y ahí está, aparece la dirección del Facebook, aparece la dirección del Instagram, si la marca la tiene. Existen varios tipos de las redes sociales, cada uno con un público diferenciado y segmentado. Yo les decía, creo, en una clase, el hecho que hayan muchas redes sociales no quiere decir que todas nos van a servir para nuestro negocio. Acá les dejo algunos ejemplos de cuáles son las más comunes. Ahí están los logos de cada una de ellas, está el Instagram, está Facebook, Twitter, está WhatsApp, Pinterest, YouTube, TikTok, ¿verdad? Entonces ahí están las más conocidas, digámoslo así, o las que más usamos, ¿verdad? Entonces, el marketing digital y las redes sociales, la pregunta sería, ¿es la unión perfecta? ¿Es la unión perfecta? ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrán una relación que tiene que ir de la mano para que sea funcional? ¿Quién quiere opinar? Vamos a ver. Es la unión perfecta. Es la unión perfecta, dice José Chávez. Cuéntenos, José Chávez, ¿por qué cree usted? Después le doy la palabra a Fátima. Bueno, porque pues están relacionadas prácticamente con el diario vivir, ¿verdad? Correcto. Fátima, es el diario vivir de hoy, ¿verdad? Vamos a ver, Fátima del Rosario. Gracias, José. Bueno, desde que tenemos que el marketing digital es una forma de hacer publicidad de una forma más directa y una forma también más creativa, al tener redes sociales es un poco más, ¿cómo decirlo?, más discreta, ya que al momento que nosotros tenemos ciertos intereses, nos van a aparecer ciertos anuncios según nuestros intereses. Son las redes sociales las más cotidianas, las más utilizadas técnicamente las 24 horas. Entonces sí tienen una estrecha relación. Excelente. Vamos a ver Jessica, Daniela y después Carla y Amilet. Bueno, como ya mencionaban los compañeros, ¿verdad? Creo que nos queda claro en cuanto a las redes sociales, pues son factibles en este caso para poder promocionar ya sea productos o servicios y pues el alcance que tiene es bastante grande dependiendo del uso que se le dé, ¿verdad? Y pues va de la mano con el marketing digital por la misma razón. Excelente, gracias. Carla y después Wilber, Rolando. Muy buenas noches. Pues yo digo que sí, van de la mano, puesto de que cuando ya iniciamos nosotros a utilizar lo que es redes sociales, aunque ya existían desde hace tiempo, puesto de que yo... Ya no se la escuchó, Carla. Podría decir que lo vine a utilizar hace prudencia, pero últimamente todo esto ha ido avanzando, con páginas que se han
Hola. Hola, ya, hoy sí le oigo. Sí, puesto de que, como le decía, de que como las redes sociales han ido avanzando. Primero que fue Facebook, luego WhatsApp, todo eso para promocionar WhatsApp, se hizo por medio de Facebook, así se inició. Y así fueron creciendo. Y hasta ahora, al final, que tenemos hasta TikTok, en donde bastantes están ahí interactuando. Las empresas para promocionarse es más fácil. Yo restaurantes que no conocía, los he conocido por medio de Facebook y así los he visitado. Pues por eso digo que van de la mano. Correcto, vamos a ver Wilber y después le doy la palabra a José Arturo. Se puede decir que una conlleva a la otra. Por ejemplo, hagamos el caso de Facebook, que se puede tener lo que son las amistades, pero ya usando lo que es el marketing digital y segmentando clientes, pues se puede llegar a más clientes, valga la repetición. Así también se puede usar lo que es YouTube, como usted ha explicado, licenciado, de que por medio de un video, pues se enlaza lo que es las otras redes sociales y da directamente a la comunicación ya con el interesado, que en este caso sería quien hace lo que es el marketing digital. Ok, excelente. José Arturo. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeras y compañeros y agregaría, ya que estas redes sociales tienen ya la recopilación de la información personal, demográfica, entre otras, de todos sus usuarios, que son miles y miles. Entonces, esto facilita mucho el trabajo del marketing digital, por esa misma razón, porque ellos ya tienen esa base de datos ahí. Excelente. Yo, de hecho, yo no me imagino el marketing digital sin redes sociales. Es decir, si bien es cierto, podemos como tener una página web y mandar correos y todo eso, no me imagino sin redes, porque yo pienso, ¿verdad?, que las redes logran mejores resultados de cara a los clientes. O sea, si aspiramos a ser como expertos, digámoslo así, en marketing digital o serlo de redes sociales, es fundamental que controlemos las dos disciplinas, porque siento que las redes sociales es como más instantáneo, porque maneja chat de inmediato, ¿verdad? Y la mayoría andamos nuestras redes en los celulares y de repente podemos decir, bueno, me voy a ir para la playa y me llevo mi empresa en el teléfono, pero es más fácil que yo reciba un mensaje rápido de un cliente por medio de mis redes a que me ponga a ver quién ha interactuado en mi página web ese día, y más si ando en la playa, ¿verdad? Entonces, siento que si bien es cierto, todas las herramientas funcionan, las redes sociales son un poco más instantáneas y más fácil para interactuar con, de cara al cliente. Entonces, el marketing lo que hace es estar donde están los clientes. Y en este caso, las redes sociales nos ayudan a estar cerca de nuestros clientes por lo mismo, porque es un escaparate virtual donde hay que implementar técnicas específicas de marketing digital para adecuarnos al espacio de nuestras marcas y obtener los resultados que realmente buscamos. Ahora, ¿qué aporta, digamos, a la marca? Voy a cambiar la lámina, perdón. Aquí está. ¿Qué aporta a la marca la combinación de marketing digital y redes sociales? ¿Qué le aporta? Y esa es una pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Qué le aporto yo a mi marca, de mi negocio? Construir, por supuesto, una marca efectiva, generar tráfico web, ¿verdad? Porque las redes también pueden direccionar a que mis clientes, si quieren ver más, digamos, el catálogo más completo de lo que vendo, vaya, entonces ponemos algo que direccione de mi red social y empresarial a mi página web, ¿verdad? Entonces genera tráfico web, hay un buen posicionamiento en el internet y por supuesto el retorno de inversión que todos buscamos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a encargar de llevar las redes sociales de una empresa, un producto o de mi marca propia, las estrategias de marketing digital deben ir acompañadas en todo momento con las redes sociales. ¿Qué es lo que vamos a conseguir juntando estas dos disciplinas? Estas cuatro razones que acabo de mencionarles. Ahora, cuando hablamos de construir una imagen de marca efectiva, no hay nada peor
que una marca sin personalidad. No hay nada peor. La marca se debería de parecer a los dueños, así como el perrito. ¿No han oído ese dicho que dicen, los perritos se parecen a los dueños, ¿verdad? Entonces, uno ya sale con su perro grande y ya saben si es suyo o no es suyo porque no le hayan parecido. Ah, pues así, las marcas tienen que tener personalidad. Esto quiere decir que es necesario construir la marca de forma que satisfaga a un público determinado. Y por eso es que aparece el buyer persona, la segmentación de mercado, la investigación de mercado, el comportamiento del consumidor, porque todo eso lo necesitamos para construir una marca que realmente satisfaga a un público determinado y que consiga reflejar los valores deseados en la, con las acciones en las redes sociales. Entonces, una marca, por ejemplo, una marca tiene que dejar de ser marca y pasar a ser una persona en redes para poder interactuar con el público, ¿ya? Entonces, como esto nos permite estar de cara con el cliente, nos convertimos en una persona, no solo en la marca, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo, así rapidito. Un ejemplo es el McDonald's. Miren, si bien es cierto, hay muchas comidas rápidas aquí en el país y hay muchas que son de hamburguesa, yo en lo personal les voy a decir algo, yo no cambio el McDonald's. Por muchas hamburguesas gourmet que han salido, ¿verdad? Que la Super Burger, que la no sé qué, que la Casa de las Hamburguesas, y un montón de lugares que venden hamburguesas, yo no cambio el McDonald's. ¿Por qué? Porque yo no siento que McDonald's sea solo la marca McDonald's, la M, el logo y no. Yo siento que el McDonald's es una persona, porque cuando yo he tenido un problema pequeñito, siempre me han resuelto en el momento como que si yo fuera el único cliente que tiene. Y ustedes saben que el McDonald's es una marca mundial. O sea, no soy su único cliente. Pero me han resuelto sin ningún problema. Ahora, puede ser que alguien ahorita me diga, ah, usted, porque yo tengo una mala experiencia. Probable. Pero creo que a todos nos ha pasado. Bueno, de hecho les digo, es mi favorita y ya me han quedado mal a veces en que, por ejemplo, pido un domicilio una vez y quería, estaban dando los juguetes de la película de Lucas y mi hija quería, ya tenía varios, pero quería uno específico que no lo tenía y ese día lo pedí a domicilio. Yo no sé si ustedes saben, pero el call center de McDonald's es de Guatemala, no es de aquí. Entonces, se imaginarán cómo los han capacitado a esos jóvenes para poder entender las direcciones de un país donde no viven, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo con el chico, rápidamente les voy a explicar. Le pido la cajita feliz y le digo, quiero el juguete de Luca, el que se llama Alberto, que es niño, que se convierte en pez, pero no lo queremos pez porque si ya lo tenemos. Queremos el que es niño y que trae la cola aparte. Así se lo expliqué. Sí, 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 ubica cuál es. Sí, 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 ubico cuál es. Vale. Pero está seguro que ubica cuál es. Si no le explico mejor, no, 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 ubico cuál es. Vale. Ah, pues lo quiero. Para no hacerle largo, me vinieron a dejar el producto sin el juguete y sin el yogur. Ah, no, perdón. Venían con otro juguete y no abrió la puerta. Abrió mi puerta. Entonces mi mamá venía con un juguete que no era. Era un pez, pero no era el que pedíamos. Y yo, y ese juguete, ese es el que me dieron, no era ese. Yo especifiqué cuál era. Y mi hija de momentito era un juguete, pues, pero cuando me oyó me dijo, es cierto, no era ese. Ay, Dios mío, ¿para qué hablé? Puse una, y eso también depende del comportamiento del consumidor, porque puse una queja, pero la puse en privado. Entonces, quizás por eso se convierte la marca en una persona para mí, porque me contestó a mí. Y me hablaron por teléfono, inmediatamente leyeron mi chat, porque era un chat privado, en donde conté todo el cuento en orden y les dije que si me podían resolver, por lo menos trayéndome el producto faltante, porque me faltaba el yogur y que no era para en forma de reclamo, sino que era como un feedback que yo les quería hacer como cliente, porque para mí eran una marca que yo consumía mucho. Y que era además que soy mercadóloga y que no lo puedo evitar, ¿verdad? Y se lo dije así. Entonces me llamaron del call center y me dijeron que por favor le volviera a explicar todito como yo lo había escrito, porque a veces el escrito no se entiende, lo volví a contar. Y la chica me dijo, señora, le vamos a mandar lo que falta
Y yo, miren, el juguete no me lo mande porque el otro ya mi hija lo abrió, no se lo puedo devolver. Estamos en pandemia, pues no iba a devolver algo ya abierto. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. Vino más rápido el producto del reclamo que el producto cuando pedí la cajita feliz. Y me trajeron el muñeco y me trajeron el yogur. Un yogur chiquitito, así ve, que vale 40 centavos en la tienda y me lo trajeron. ¿Por qué? Porque se convirtió en una persona atendiendo a la, o sea, atendiéndome a mí como cliente, representando a una marca. ¿Ya? Y sí me trajeron el muñeco. De hecho, me trajeron todos los que representaban el muñeco para no volverse a equivocar y que mi hija eligiera el que de verdad quería. Entonces, ¿por qué? Por eso. Porque buscan como ese cara a cara con el cliente. ¿Ya? Entonces, buscan tener como... como interactuar, de hecho, directo con un, con el público, como una persona. Entonces, aquí es donde entra en juego también el papel, por ejemplo, del community manager, que este ya es un especialista en marketing digital y en redes sociales. Seguramente quien lo vio es el community manager y seguramente no fue el que me habló, porque me habló una chica, que seguramente ya debe ser la encargada de atención al cliente en reclamo o solo atención al cliente, no sé cómo le quieran llamar al área. Entonces, ¿qué pasa con este profesional que se encarga de gestionar las redes y de dialogar con el público? Que decide interactuar con, como marca con el cliente final, ¿ya? ¿Y esto qué hace? Cliente satisfecho, cliente en que hable de la marca. Miren, pues aquí estoy hablando yo con casi 30 personas de una marca que no me paga. Simplemente estoy contando una experiencia buena de las tantas que les pudiera contar con esa marca que he tenido. Y bueno, porque al final me resolvió, ¿verdad? Entonces, se espera que esta persona, por supuesto, ¿verdad?, sea amable, con dotes comunicativos y si la marca lo solicita, pues que sea una persona, digamos, ingeniosa, graciosa, empática, que se note que le gusta lo que hace. Cuando hablamos de generar tráfico web, las redes sociales, si bien es cierto, son un escaparate para el marketing digital, el objetivo final es redirigir al consumidor a la página web, un espacio donde podrá terminar de efectuar su compra. En el caso de que sea una plataforma e-commerce como la que hemos venido hablando, esto es lo que se conoce como generar tráfico web, es decir, atraer a los consumidores a la página principal. Cuando hablamos de un buen posicionamiento en internet, esta ventaja ya está ligada, digamos, con el punto anterior, ¿verdad? Porque ya generamos tráfico. Ya estamos consiguiendo que nuestra marca consiga una, valga la redundancia, un mejor posicionamiento en internet. ¿Qué significa esto? Que en buscadores nosotros vamos a aparecer situados en las primeras entradas. O sea, por ejemplo, si la marca representara en redes sociales una zapatería, un buen posicionamiento web que se, es que saliera de repente el nombre de esta marca en las primeras opciones de Google. Por ejemplo, cada vez que alguien busque algo relacionado con este comercio, ya sea que si pone zapato y ya le salgan los zapatos, las zapaterías, o si pone zapatos completos, o si pone, por ejemplo, a veces, vean, nos pasa a las mujeres que decimos, ay, es una boda, ay, quiero hacer, mandarme a hacer un vestido. Y ay, que lo quiero rojo. Y lo primero que vamos es a buscar a Google, no como antes que andábamos viendo en las modistas las revistas, ¿verdad? Hoy no, hoy nos vamos a Google y ponemos vestidos rojos de noche. Y nos sale una cantidad de opciones y al mismo tiempo las tiendas que lo venden. Cuando usted por fin elige un modelo y tal vez no lo va a comprar ahí, sino que se lo va a mandar a hacer, dice, ay, voy a buscar qué zapatos se me verían bien. Y ponemos, ¿qué tipo de zapato se vería bien con un vestido de rojo de noche? Y lo ponemos todo, todo, porque alguna palabra de la frase va a hacer que me salga el zapato que quiero y la tienda que, donde lo puedo comprar. Que es lo que decía ayer una compañera, no me acuerdo si fue en este grupo o en el otro, que había que poner como las palabras correctas, la que dijo que llevaba 16 páginas de Facebook. Cuando ponemos las palabras correctas, y hay gente, clientes que ponen ese montón de oraciones cuando andan buscando algo, salimos. Entonces así tenemos que ser. Si es una zapatería y ponen zapatos rojos, comprar, que aparezcan las tiendas. Elegir zapatilla de deporte, que aparezcan las tiendas. Si pongo botas, que aparezcan las tiendas, etcétera. Entonces, de eso se trata, generar un buen posicionamiento en internet. El retorno de inversión es lo que todas las empresas buscamos.
Invertir en la presencia y la publicidad en redes sociales supone, por supuesto, un costo un poquito menor que el marketing tradicional para las marcas, pero si lo hacemos en los medios convencionales ya sabemos que es un poquito más alto el precio, entonces esto provoca que pocos o que a pocos beneficios que se consigan a la raíz de las redes sociales que signifique mucho para la marca. Nosotros preferimos ahora invertir en las redes sociales, significa mucho para la marca. ¿Por qué? Porque vemos el margen de ganancia que es mayor, siempre va a ser mayor. Y ahí se cumple el tema de el retorno de inversión. Entonces, si nos damos cuenta, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad y la economía están interconectados con el fin de mejorar los beneficios de una marca o servicio. Ahora, hay cuatro razones también, vamos a cambiar la lámina, cuatro razones por las que es indispensable que las redes sociales, o por, más bien por lo que las redes sociales son indispensables. Ya dijimos, reducir los costos porque necesitamos el retorno de inversión, mejorar el alcance de tu marca, promocionar a la empresa en redes sociales, aumentar la interacción con un público objetivo. Esas son las cuatro razones por las que las redes sociales se convierten en indispensables. Porque cuando reducimos los costos, no hay duda que las redes sociales son uno de los canales digitales más rentables que existen. Quiere decir que sí vamos a ver un retorno de inversión. Y en comparación con la publicidad tradicional, promocionar una empresa en internet es mucho más rentable porque nos permite llegar a miles de personas que son más propensas a las compras online, ¿verdad? También en la mejora del alcance de la marca. Si nuestro negocio tiene el poder de comercializar internacionalmente o incluso a nivel nacional, el alcance por las redes sociales es mucho mejor siempre. Todos los algoritmos que estas poseen se ponen a trabajar y se aseguran de que las personas adecuadas vean las publicaciones. No importa si están enfocados en los negocios locales o si estamos queriéndonos volver global, ¿verdad? Asignar incluso de repente un pequeño porcentaje de nuestro presupuesto de marketing a la estrategia de las redes sociales, de la publicidad y de la generación de contenido, lo que propicia un alcance mundial y un excelente retorno de inversión en definitiva. Y cuando hablamos de promocionar a la empresa en redes sociales, la publicidad de las redes sociales potencial es el resto de acciones digitales que decidamos hacer, proporcionando una mayor repercusión, digamos, y visibilidad. El éxito va a ser fundamental en las campañas de las redes sociales y se debe a que puede llegar a miles de personas a un bajo costo. Entonces, de hecho, aquí podemos llegar, por ejemplo, a audiencias específicas con las que poderosas herramientas de segmentación nos van a ayudar, sobre todo en Facebook, donde podemos segmentar las campañas publicitarias por edad, por sexo, por localización geográfica, por la profesión, por los gustos, las aficiones, por los intereses, por las páginas a las que sigue, entre otros. Antes, en la parte de la segmentación, estos eran menos factores. Los que más se veían eran el factor económico, el geográfico, el educacional y eso. Pero hoy ya con Facebook ya se puede tener en cuenta otros como el gusto, las aficiones, los intereses, las páginas que sigue y otros. Y cuando hablamos de aumentar la interacción en el público objetivo, las personas quieren comprometerse y quieren obtener esa confianza de parte de nuestra empresa antes de fidelizarse con nosotros. Ahora, hay que desarrollar contenido también que satisfaga dudas y conocer un poco mejor a la empresa, que permita que el cliente conozca mejor a la empresa a través de una interacción, digamos, que aparezca en el perfil, ¿verdad? Estas pueden ser formas de lograr una conexión real que aporte seguridad a la hora de concretar una venta. Ya voy a leer los comentarios de chat, ahí veo que hay algunos. De ahí también hay que hablar de la implementación de las nuevas tendencias en las redes sociales. Yo sé que estos muchos se van a ver identificados porque veo varios que están jóvenes acá en el grupo. Entonces, por ejemplo, es importante contar con microinfluencers. Hay que crear piezas de contenido audiovisuales, streaming e interacción en tiempo real. Permítanme, voy a borrar aquí. Están cayendo unos chats. Bien,
de otro grupo, no me van a creer que el de ustedes. Entonces, cuando hablamos de esta implementación, por ejemplo, los microinfluencers, si nosotros estamos comenzando con una red social y recién estamos definiendo cuál es mi público objetivo, los microinfluencers pueden ser los aliados perfectos para impulsar un perfil hacia el éxito. Un microinfluencer, por ejemplo, no es, digamos, él lo que es un influenciador, digámoslo así, dentro de ese nicho que yo quiero llegar. Y este número de seguidores que este tenga, por ejemplo, tenemos que determinar desde qué número de, hasta qué número necesita. Si es un microinfluencer, por decirle algo, hablemos de un, de seguidores de 1,000 a 10,000. Pero como yo voy empezando y tal vez ese microinfluencer, esa gente que lo sigue, yo ya identifiqué que pueden ser clientes objetivos, clientes potenciales míos, pues yo le digo a este microinfluencer que me ayude para que después todos sus seguidores sean seguidores míos. Por ejemplo, aquí hay muchos influencers aquí en el país que han sido comunicadoras primero, pero ahora ya no y se dedican a sus canales, ¿verdad? De redes. Por ejemplo, una de las que yo sigo es la Georgina Cisneros, que es conocida como la Gigi, que era la de Hola El Salvador. Y también sigo a otra niña que se llama la María José Alguer, o la Majo Alguer, que también aparecen en redes sociales como Instagram y Facebook, pero al que dan más movimientos a Instagram. La Majo Alguer tiene su propio gimnasio de CrossFit, por ejemplo. Y esta Gigi, ella hace mucha promoción a marcas. Ella hace promoción a marcas de leche, a marcas de ropa, a marcas de zapatos. Entonces, ¿por qué? Porque estas empresas las han contratado a ellas porque saben el número de seguidores que tienen, la popularidad que han logrado en los medios, y obviamente a estas empresas les conviene tener a estos microinfluencers para llegar a los públicos. Obviamente los eligen porque saben que la gente que los sigue está dentro de su buyer persona o dentro de su segmentación. Tampoco voy a elegir a cualquier influencer, pero no voy a elegir, por ejemplo, a la Yanira, ¿verdad? Que anda haciendo bailes en el centro. Esa no me va a traer clientes a mi negocio. O sea, por lo menos al mío no me va a traer. Entonces, hay que saber a quién voy a traer también para mi marca. Pues, ¿verdad, José? Solo se ríe, mírelo, ¿ve? Pero es que es cierto. Las no, cosas es cierto, como son. Yo no voy a elegir una microinfluencer que no me va a funcionar a mí, sus seguidores. A mí no me funcionan los de ella. Aunque haya dicho que quiere ser publicista y que iba a tener una agencia, y yo decía en mi mente, no, hombre, hija, si hay que estudiar un montón para eso, ¿verdad? O sea, no es imposible, pero hay que estudiar, hay que hablar lo que es, hay que estudiar un montón, pues, para saber qué le vamos a vender a la gente. Entonces, a mí no me funcionaría alguien como ella, pero seguramente a otros negocios sí, seguramente. Imagínense, tal vez a la Cola Champán le sirve. Si la cola champán es una bebida popular del Salvador, que se come con pupusas, ¿verdad? El que no coma pupusas sin cola champán no es lo mismo. Entonces, puede ser que a la cola champán le funcione, fíjense, aquí tirándolo al aire, ¿verdad? Tirándolo al aire, probablemente a ellos les funcione, ¿verdad? Ay, miren, se me fue el tiempo otra vez, ay, Dios mío. Entonces, bueno, estamos, ya voy a pasar la presentación, ¿verdad? Rapidito, hablando ya, además de los microinfluencers, rápido, la creación de piezas de contenido audiovisual, ¿verdad? El video se ha convertido, ya sabemos, en como esa forma efectiva y dinámica de captar como esa atención de las audiencias en las redes sociales. Podemos poner de repente videos de clientes que están satisfechos, lo que le mencionábamos la vez pasada al compañero que tiene, se me olvidaba el nombre, que tiene lo de centro de formación, ¿verdad? Estos videos también pueden ser promocionados con publicidad paga, por lo que su distribución puede cumplir con doble función, digámoslo así. Y de ahí el streaming de interacción en tiempo real, ¿verdad? Ese es para crear contenidos en vivo, que permita a los usuarios conocer el entorno de la organización y personas que integran la empresa. Y aquí lo que genera es confianza, ¿verdad? En los clientes, nuevos seguidores, usuarios interesados en mi empresa y en el contenido que yo publico. Por ejemplo, esta niña que les digo, la Gigi, ella hace en vivos cuando está promocionando la leche Australia, por ejemplo, ¿verdad? Y para ir cerrando, pues
¿Qué son las redes sociales? ¿Cuál es el uso de las redes sociales? ¿Para qué sirven las redes sociales? Para comunicar y compartir, para mantener o establecer contacto, para informarse, para entretenerse, para vender, para comprar, etc. Y las características de las redes sociales se las voy a compartir por el chat de WhatsApp porque ya se nos acabó el tiempo. Solo me faltaron dos láminas que eran las características de las redes sociales y las ventajas de las redes sociales. Se las voy a pasar. Por favor, abran la presentación ahora o mañana en el día y las compartimos en el inicio de mañana. ¿Les parece? Las ventajas y las características. Ese sería, que lean esas últimas dos láminas y las vamos a compartir mañana. ¿Ok? Ok. Ajá, tiene un gimnasio para niños. Hey, no había leído. Ya voy a leer los comentarios. Bien, pasen feliz noche. Se cuidan. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Have a good night. Buenas noches, licenciado.